Hola, ¿qué tal? Roberto. Hola, profesor, buenas noches. Roberto? No, Laura Caldas, perdón, ah, yeah, qué mierda. Porque... Ah, ya. Ayala. Ayala. Yo te, te, te he enseñado en, en algún lugar, no me, no me acuerdo. Sí, en la Toulouse, pero en, Ale, Toulouse. en el 2011. ¿2011? Sí. ¡Wow! O sea, tú fuiste como una de mis primeras alumnas. Sí, sí, sí. Sería en el 12, porque yo entré a Toulouse en el 2000. No, yo entré a Toulouse en el 2014. Yo, es claro, yo llevé el Dreamweaver, fue el, el, el último. El último programa que nos enseñó. Ya, ya. Fue en el 2014. En el 2014 era, el curso era ya como para los de. ya estaban terminando la carrera ya. Sí. Seguro les enseñé nuevos medios o diseño multimedia. Sí, nos enseñó a en la página web. <risa> claro. <risa> wow. Sí. Claro, ¿tú serías de la promoción de Romina? Uy. Romina no sé quién es Romina. Romina Massini. Yo ah. soy de la comisión de este, Aldo Lamas, de Karenina, Salcedo. Ah, wow, no, ya no saco los nombres. Sí, yo te, yo te, eh, te digo de Romina porque con Romina eh, mantengo a veces comunicación en algunos proyectos, porque él ella también eh, parte de lo que hace, también hace diseño web. Entonces, a veces, eh, el año pasado, durante el año pasado, hemos trabajado. En, y este año, no, eh, sí, este año, en enero, trabajamos un proyecto. A veces trabajamos proyectos, pero ya, por eso me acuerdo de ella, porque ella, claro, ella ella también era mi alumna del, del 2014. Bueno, pues. oh, wow. yo me enteré de tus clases por su por el LinkedIn. Ah, ya, ya. Pero de todos modos este curso eh, re, iba eh, bueno, como lo, como lo ha visto, es bastante básico, ¿no? Más que todo para algunos. Sí. Eh, un recordar, ¿no? Pero wow. Sí, bueno, o sea... sobre todo eso, ¿no? Recordar, porque yo en verdad solo me dedico al diseño y sí me gustaría como que ampliar más, ¿no? Y este y meterme también mm, en, en la parte de la, de la programación. Entonces, por eso también, justo como vi su curso, dije, no me meto de una vez. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, algunos creo que por ahí me preguntaron, creo que no habían percatado que la clase que de repente era hoy día, la, la segunda clase, porque. Pero lo dije el lunes, ¿no? Sí, sí, dijo el sí, lunes. Sí, sí, pero bueno, este. Ya está, a ver, oigo al 11, esperaba un rato, todavía no son las nueve, Y. ¿Qué tal? ¿Tú estás trabajando como diseñadora actualmente para alguna agencia? Sí, sí, trabajo como diseñadora, pero este, viendo la comunicación interna de la Universidad de Piura. Ah, mira, qué, qué chévere. Sí, ya tengo ya cinco años trabajando ahí. Guau, wow, guau. Wow. Tú diseñas todo lo que es, este, de repente, los, eh, los mails internos, de repente, sí. los anuncios internos. Para el personal sí. mismo, ¿no? imagino para los docentes, para el personal administrativo. Sí, bueno, lo, y los o sea, los cursos que son netamente solo para los alumnos este, que estudian en la universidad. Yeah. También vemos ese tipo de diseños y lo que es este, bueno, la alimentación de gráficas para la web. También somos tres diseñadores. Bueno, la única diseñadora y diseñadora soy yo. Ah, ya yeah, las otras dos chicos estudiaron comunicación en la Universidad de Piura y bueno, se dedican, ¿no? Este, se han especializado en, en la parte de diseño. No, porque, por ejemplo, hola Raquel, ¿cómo estás? Eh, entonces, yo, eh, yo he enseñado luego eh, comunicaciones en la facultad de, de la universidad, este, te, la UTP, Universidad de Tecnología de Perú. La UDEP. La UTP, la UTP. Ah, yeah. Y ahí veo que hay, hay muchos de los que estudian comunicaciones. Por ejemplo, muchos creen que los que estudian comunicaciones quieren dedicarse, no sé, a, a ser este eh, eh, conductores de televisión, o estar detrás de las cámaras, Ajá. o de repente eh, en algo que tenga que ver con televisión. Pero no, muchos de, de, de los que estudian comunicaciones quieren dedicarse a lo que es comunicación interna dentro de una empresa. Sí. Y incluso hay, creo que hasta esa especialidad, ¿no? En un punto ellos pueden especializarse en eso, en comunicación con internas dentro de las organizaciones, ¿no? Sí, sí, sí hay, sí hay para para que se especialicen, ¿no? Entonces tú estás allá por, en Miraflores imagino, allá por el, por ahí es, ¿no? Sí, por yo estoy en tienes, la sede, ¿no? de, sí, estoy en la sede de Lima. Entonces no, ahí tú, 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 sales y, en Lima soy yo. tú sales y y te vas a la lucha a comer ahí un sándwich. Uy. <laughs> Nunca se puede entrar a comer en ese lugar, siempre está repleto. <laughs> ah, ya entró, a ver quiénes entraron. Ya está Raquel, Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, vamos a esperar un rato más. Eh... ¿Qué tal Luis? Este, ¿Llegaste a ver la grabación? Sí. Ah, ya, ya. Sí, ya. sí a ver la grabación. No sé si... Claro. ¿Qué tal? Eh, ¿Llegaste a practicar algo, a, a, a ver algo por trabajo? De repente no pudiste ver mucho. Eh, practicar no. Sin embargo, este sí, sí recuerdo este, varios puntos de, de la clase anterior, ¿no? Como por ejemplo, este el tema de, de crear la, las, las ventanas eh, que necesariamente se tienen que guardar, este, ya no es necesario usar un, los símbolos de mayor y menor, claro. Ahora es la forma más automática, ya, ¿no? ya, yeah, yeah, muy bien. Ah, ya, yeah. eh, ahora que me acuerdo. Entonces, a, a Laura te enseñé con Dreamweaver ¿Y ahora has llegado a, a instalar sí. el Sublime Text? Sí. sí ah, sí, ya. Ya lo, ya lo instalé. Si te das cuenta, el Sublime Text es un programa muy ligero, no pesa nada, porque a veces, por desconocimiento, a veces gente no se quiere meter en eso, no quiere probar un poco de esto pensando que, ah, eso no, para web se, neces se necesitará un super equipo, una máquina super potente. Y, y nada más lejano de la realidad, en realidad puede ser una, una máquina muy básica, uno puede, puede empezar en el mundo web con una máquina muy básica. Yo, por ejemplo, eh, hola, ya entró, hola Vanessa, está Johnny, está Raquel, muy bien. Entonces, yo, yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de las animaciones. Yo hacía mucho animaciones con Flash. Y lo hacía por, por puro gusto, me encantaba. En realidad me hubiera gustado ir más allá en su, en su momento. De repente, eh, irme por el lado de After Effects, por el lado de, de 3D Max. Y más o menos tenía, me rodeaba de gente que estaba en ese mundo, pero por aquellos entonces, de todos modos, eh, tener, estar en eso demandaba tener un super equipo, ¿no? O sea, claro, de todos modos, para todo lo que es, este, lo que requiere renderizaciones, todo lo que es modelado 3D, necesitas un super equipo. Y entonces, a veces cuando uno está estudiando, cuando de repente tenemos, de repente, pocos recursos, por decirlo así, eso puede ser una limitante, pero para lo que es esto web. No se necesita nuevamente una supercomputadora. En realidad, con la computadora más básica, de repente uno no tiene, oye, préstame una que ya no uses. Con esa se puede. Con esa se puede. Eh, y entonces, este. Esa era una, era una limitante para mí en, en, por aquellos tiempos, ¿no? Eh, pero. Pero. Pero cuando entré en este mundo web. Me di cuenta que no, no, no se necesita tener un super equipo, a eso es lo que quería llegar, ¿no? El, el, y antes la limitante también era el tema de que tener que, que comprar o pagar una licencia por un software, un software de, de paga, ¿no? O tener que buscarte el CD craqueado, ¿no? Con tus cajens y todo lo demás, pero para tener los paquetes, bueno, de repente los de diseño. De repente aún hacen eso, ¿no? Un poco de eso. Pero al menos en lo que es web, web ya eh, no tengo que... que, que. Han visto. Eh, Sublente es gratuito. Visual estudio Code gratuito. Por ejemplo, para todo lo que es diseño de interfaces actualmente no nos exponga. Ya, <laughs> yeah, ok. Pero para todo lo que es, por ejemplo, hay gente que se quiere dedicar al diseño de interfaces. Muchos he visto, por ejemplo, en algunos lugares, ya cuando los he visto después de mucho tiempo, ya hacen sus prototipos con Figma. Yo le digo, oye, ¿cómo así? Ah, ya, porque mi profesor me dijo que lo hiciera con Figma y ya, ah, qué bien. Pero en, en las agencias eh, eh, de, de desarrollo web o en las agencias digitales donde trabajan con productos digitales, ¿no? Tipo aplicaciones, tipo, eh, ¿no? Crear páginas web, usan Figma. Y Figma, este. Prácticamente puedes empezar a aprender a usar Figma sin tener que pagar nada. Te puedes crear un usuario gratuito y ya estás trabajando en Figma. Y, y es súper potente para hacer muchas cosas eh, de. de de diseño incluso. Ya claro que si quieres este, ya trabajar en equipo, ahí sí pues tienen que pagar licencias, ¿no? Ahí sí tienen que pagar licencias, ¿no? Pero nada, nuevamente les digo, este mundo de lo que es web, incluso lo que es diseño de interfaces, los que quieren entrar o ya están en el mundo del diseño de interfaces, ¿ya qué licencia tienen que pagar? Nada. Si eres freelance, si eres freelancer, no tienes que pagar una cuenta de Figma, no tienes que pagar una cuenta de Text, no tienes que pagar ninguna licencia prácticamente, ¿no? Si, eres, si estás en el mundo de, claro, de diseño de interfaces, incluso si quieres trabajar con vectores, hay muchas alternativas open source, ¿no?, para trabajo con vectores, ¿no? Que pueden este, un poco. Eh, eh, de repente suplir a, a Illustrator o a otras herramientas, ¿no? Bueno, ya, ya, ok, ya. ya, ya. Nos vamos de ese tema. Este. De todos modos, este, ya son 21 y 8. Ya deberíamos estar casi todos. Bueno, yo ya lo tomo como que estamos todos. Ya irán entrando. Si entran, ya, pues los dejaré entrar, ya que me queda. Eh, igual quiero hacer una especie de, de recordatorio. Ya está acá. Ya acaben. Por favor, me avisen si, si empiezo a hablar de algo que no va acorde a la pantalla. ¿Ya? Este. Pro, profesor, una consulta. ¿Seguiremos usando la página de Subnite? No, a ver, Sublime Text es la, la herramienta, es la aplicación que estamos usando para escribir código. Ok. ¿Ya? Creamos una página. Ahorita uh hubiese un, una especie de recordatorio y, eh, uh -huh. Pero pienso crear otra carpeta. No usar, okay, o okay. porque creé una carpeta clase 1 HTML, ¿no? Sí. Uh -huh. Voy a crear otra carpeta, pero esa no la borro, entonces igual la tienen ahí de recordatorio. No, no, de no. ¿Ya? Entonces, ya, habíamos empezado acá. Eh. Vimos un poco qué es el HTML, es un lenguaje ¿no? de, de lo que es este, un lenguaje de la web, uno de los lenguajes más básicos, eh, pero importantes, ¿no? Eh, ¿Dónde nos hemos quedado en el HTML, en el HTML5, por eso acá tengo el 5? Y eh, en adelante ya se le llama solo HTML, pero si te hablan, oye, ¿cuál es la última versión que existió del HTML? Es el HTML5, ¿no? Porque es importante, también lo vimos, ¿no? Eh, con respecto al entorno de trabajo nosotros decidimos instalar el Sublime Text que es el que está arriba es un programa que lo instalamos, lo descargamos rápidamente y también lo instalamos rápidamente con un siguiente, siguiente, finalizar y ya lo teníamos instalado en nuestro equipo ya sea Windows o sea una, en, en una, una un equipo una Mac eh, Hablamos un, también de la sintaxis básica del lenguaje que teníamos. Eh, quería tratar, a, a, más que hablar de etiquetas, quería hablar de elementos. El elemento es el todo y el elemento está compuesto por etiquetas. Una etiqueta de apertura, que es la que inicia, ¿no? la, lo que, por donde empieza. ¿no? Acá en, en este caso tenemos el ejemplo de la etiqueta P, la etiqueta de cierre, que es donde termina. Tenemos el contenido, lo que va dentro de la etiqueta y aquí tenemos atributos de etiqueta, que en este caso tenemos el atributo class que no lo hemos usado aún, pero sí hemos visto en otras etiquetas, hemos visto algunos atributos. ¿Alguien se acuerda algún nombre de atributo que hayamos visto? ¿Alguien apuntado por ahí que me lo pueda poner en el chat? ¿Algún otro nombre de atributo? Acá tengo nombre de atributo class. ¿Alguien se acuerda algún nombre de atributo que hayamos visto en la clase pasada para ver si estaban atentos? ¿Alguien puede escribir un nombre de atributo? ¿Alguien recuerda algún nombre de atributo? Si sí, hemos visto algunos atributos. ¿Nada? Ya, pues, yo sé que sí. Los títulos, el H1 y todos esos. Uh, los títulos. No, no los títulos, el, el title, por ejemplo, el H1, vendrían a ser el nom, el, los nombres de las etiquetas. H1 vendría a ser una etiqueta, ¿no? Un elemento, el, o un elemento, H1. El atributo, me refiero a esta partecita, la que está aquí. A ver, esto es un atributo. Esto es un atributo. En este caso, está el, el elemento, aquí estamos hablando del elemento P, que es el del párrafo, pero no estoy hablando del elemento. Cuando ustedes me dicen H1, ese es el elemento H1. Si me dicen... Title, tenemos el elemento title, pero yo estoy hablando de esto. Ejemplos de, de atributos. Este es un atributo. ¿Alguien lo recuerda? Ya. ¿No? Ya, no importa. Ya, yo les hago recordar. Por ejemplo, vimos al enlace. ¿Se acuerdan que... Ah, no, es más, subiendo, subiendo a la parte de, del head. En el head recuerden que añadimos una etiqueta meta. Y la etiqueta meta tenía un atributo charset. Ese charset era un atributo. Recuerden que la, la, la etiqueta HTML tenía un atributo lang, lang de language, que era para indicar el idioma en que iba a estar escrita la página. Ya, eh, por ejemplo, las imágenes tenían el atributo src para indicar dónde estaba ubicada la imagen las imágenes también tenían el atributo alt que era un, un breve texto descriptivo no y que que describía la imagen esos eran lo, los atributos ya por ejemplo ya yo se me está dando un atributo content pero era de una etiqueta que no expliqué no sí pero content vendría a ser un atributo de la etiqueta meta no de esa de la que les dije que era para hacer web responsive ese también era un atributo no pero ya te ya ya se fueron <coughs> Ya muy lejos. Por ejemplo, ¿cuál era el atributo del enlace? ¿Se acuerdan? De los enlaces. ¿Se acuerdan que al final vimos los enlaces? ¿Cuál era el atributo de los enlaces? Porque los enlaces necesite, se necesitaba colocar la URL, ¿no? El H, H, href. href, exacto. No el, H, el hrf era el atributo donde se colocaba ahí la, la, la URL, ¿no? a dónde me iba a llevar ese enlace. Ese era el atributo de los enlaces. Por eso, ya, ya espero que quede más claro los atributos. Podría ser como un, un dato extra que va a tener una etiqueta para algún fin. Ya no diría tanto como que características, porque características eh, yo lo veo más por el lado del CSS y nosotros acá no estamos viendo nada de CSS aún. Entonces, cuando me hablan de características, a mí se me viene a la mente CSS, pero bueno, sí. Si, si ustedes lo entienden mejor, o en este caso, eh, de repente eh, Raquel lo entiende como características. Mm, eh, a ver qué me dice. Ya, ya más o menos por ahí va. Más que llamarlo características, puedo, podría decir... Son como datos, los atributos son datos extras que van a tener las etiquetas, datos adicionales que van a tener las etiquetas para un determinado fin. Un determinado fin. Tienen una finalidad esos datos extras. Por ejemplo, por ejemplo, el enlace, si no tuviera el href, ¿dónde coloco la ruta? No? ¿Dónde coloco la, la dirección? Entonces ese enlace ya no me serviría para nada, ya, ya, no, ya no me lleva a ningún lugar. Imagínense que la etiqueta IMG no tuviera el atributo src donde coloco la ruta de la imagen, ya no vería imagen. ¿No? Entonces esos datos son importantes, pero sí podría ser como características, más o menos es un, como un sinónimo. Mm, mal no está, o sea, sí podría ser visto así también. Muy bien, muy bien, Raquel. ¿Ya? Entonces, ya, estamos haciendo un recordatorio por si acaso. Eh, de aquí vimos etiquetas, atributos. Ah, me faltó ver comentarios y entidades de caracteres, ya. Eso me faltó ver, ya. Ya, y aquí todo lo que era la estructura: vimos el doctype, los encabezados, el encabezado y cuerpo de página. Que el encabezado se refería al, al head y el cuerpo de página se, se refería al body. Todo lo que vamos a ver, ¿dónde está? ¿En el head o en el body? A ver. Todo lo que vamos a plasmar en nuestra página web está en el head o en el body. En el body, ¿no? Muy bien, en el body. ¿Ya? Luego, para, para, muy bien, muy bien, muy bien. Queda claro, para todos en el body. Y, y en el head va a haber información que va a ayudar a que la página funcione correctamente, ¿ya? Para que se, se pueda mostrar como deseamos, ¿ya? Esa información extra, ¿no? Como quien dice, esa información que va a estar detrás del telón, ¿no? Es lo que colocamos en el head. Pero lo que queremos que salga a escena, nuestros actores, por decirlo así, todo nuestro, nuestro elenco que va a salir a escena, todo eso está en el body. A veces ya no sé ni qué analogías decir. Pero bueno, ya no importa. Seguimos. Entonces, y luego lo, los headers o los encabezados vendrían a ser, perdón, los headers, los headers o los titulares, los titulares, ¿no? Los titulares H1, que iba del H1 al H6, ¿no? Para los diferentes títulos que íbamos a tener dentro, dentro de nuestro documento. Y ahora los párrafos, podíamos tener N cantidad de párrafos, pero esos no llevan número, ¿no? Necesitabas 20 párrafos P, que ya están los enlaces y nos quedamos en las imágenes, ¿ya? Ok, yo cierro esto. Yo cierro esto acá y eh, lo que voy a hacer, a ver, me compartí en pantalla a ah, un rato. Ya, lo que voy a hacer es este... Mmm, voy a compartir toda la pantalla. Toda la pantalla, share. Ya. Y lo que voy a hacer, ya tenía mi, mi, mi carpeta clase HTML1, voy a crear otra carpeta en el escritorio para recordar, para que sepan cómo, cómo trabajamos. Voy a file, voy a crear new folder, voy a crear una nueva carpeta. Voy a darle de nombre clase 2-html, clase 2 guión no, ah, no, perdón, para que siga la sintaxis, sería clase-html-2, ¿no? Ya está, clase 2. ¿Ya? Ya, ya tengo la carpeta, ya tengo la carpeta creada. ¿Ya? Ahora voy a ir un rato al, al text que ya está abierto aquí. Aquí está el Subline text abierto. Aquí tenía mi clase 1. Mira que yo puedo tener esto acá. Puedo cerrar esto, lo que tenía en la clase 1. Cierro todo. Acá tengo la, la clase HTML 1. Puedo arrastrar incluso. Mira, mi carpeta clase HTML 2. La puedo arrastrar acá, a, a esta barra lateral. Y pum, ya apareció. Mira, ya apareció aquí. Y bueno, y si no te quieres hacer bolas, como quien dice, si no te quieres confundir, oye, profe, pero ahí está la clase 1 y la clase 2. No, la, no quiero ver a la clase 1. Ok, si no la quieres ver, le das un remove folder from project. Pero no le vayas a dar a un delete. ¿ah? No sé dónde está el delete. Porque delete, ya saben, aquí aprendemos de paso un poco de inglés. Delete es eliminarla. No queremos eliminarla, queremos sacarla nomás porque no quiero, no quiero mezclar las cosas. Entonces le voy a dar un remove folder from, folder from project. Y ya me quedo solamente con mi clase 1, con mi clase 2, que es lo nuevo, lo de hoy día. Y nuevamente, si quiero crear una página, ¿qué hago? Ya, estamos todavía en la, en la fase de repaso. New File. ¿Qué, ¿Qué nombre le debía dar a mi primera página? ¿Se acuerdan qué nombre le debía dar? Index. Index, muy bien. Index.html, muy bien. Index, ya está. Y como ya todos instalaron el plugin, espero que todos tenían ya el plugin, no el EMET, sino de admiración. Y ¡Tum! Ya está. Y claro, por eso Joseph hace un rato dijo, profe, content puede ser, sí, porque Joseph se refería a este atributo de la etiqueta meta, ¿no? Pero como dije que no me iba a centrar en eso porque eso era más, que te, más para ver el tema de responsive. Pero sí, content era un atributo. Y acá podemos ver muchos atributos, mira aquí. Porque el sublime text te pinta los atributos de color verde. Entonces tengo el lang, un atributo, el charset, otro atributo, el name, otro atributo, el content, otro atributo. Ahí están los atributos. En minúsculas, siempre en minúsculas. Todo lo que son nuestros nombres de archivos, porque son eh, nombres de archivos y nombres de carpetas, siempre todo en minúsculas. Sí, muy bien, así debe ser, en minúsculas. Nada de poner tampoco tildes ni espacios en blanco, nada de eso. ¿Ya? Entonces, ya acá le voy a poner, se me ocurre ponerle clase 2 de HTML. Ya está. Le doy un. un le puedo dar. Ya. Ya tengo hasta aquí todo nuevamente. Ahora, miren que ya no es. Ya ni siquiera he, he vuelto a, a presionar la tecla eh, signo menor, signo mayor. Si necesito un título principal. El título principal sería el H1, ¿no? Simplemente escribo H1, tab. Y ya está. Y acá pondré un C. Hoy quiero volver a poner aquí. Clase 2 de HTML. Voy a guardar. Voy a guardar. Y si quiero este si lo que quiero es este previsualizar si lo que quieren previsualizar pre qué deben hacer? Clic derecho por aquí, clic derecho, recuerdan clic derecho y un open in browser. Open in browser. ¿No? Le hago un opening browser. A ver, esperen aquí un rato. Ya se entró el señor Mario. Y aquí estamos. Ahí lo estoy, clase 2 de HTML. Y ahí estoy. Ya, tengo, ya lo tengo en la pestaña ahí abierta, clase 2 de HTML puedo volver aquí, ya qué otras etiquetas teníamos, puedo colocar un h2, puedo poner este, no sé, este. hoy veremos no sé, lo que tocaría para hoy era li, lo que eran listas y eh, otro tema que vamos a ver hoy día también era íbamos a ver el tema de las tablas y si nos da el tiempo, sí nos da el tiempo, sobrado empezaremos a ver el el, lo que es los formularios. ¿Ya? Entonces, acá, mira, yo simplemente, yo simplemente aquí guardo cambios y ese, mira, lo importante es, todos se dedican a algo en particular, ¿no? Todos tienen alguna especialidad, algunos están en el mundo del diseño, otros en las comunicaciones, otros en el marketing. Eh, pero todos los que trabajamos frente a una computadora amamos los, bueno, no le llamamos, pero estamos muy acostumbrados a, a usar los shortcuts, ¿no? Los shortcuts o atajos, ¿no? Las, las, teclas, las combinaciones de teclas rápidas, ¿no? Entonces, ya cuando tú trabajas aquí, ya uno también se acostumbra siempre al control S, control S, guardar rápidamente, coman S, ¿no? Control o coman S. Eso lo haces en Illustrator, en Photoshop, siempre su control S, su control S, ¿no? Y aquí también yo me aseguro de haber guardado y simplemente guardé y ya aquí simplemente le doy un refresh y ahí está. Clase 2 de HTML, listas, tablas y formularios. ¿Ya? Igual yo podría aquí añadir, no sé, un párrafo por aquí. Las listas son muy importantes y están en todas páginas web, se si me ocurre. Ah, te me faltó acá, escribí mal, acá página... Bueno, esto no tiene corrector ortográfico, ¿no? Pero puede haber un plugin que haga la corrección ortográfica. Porque ya saben que yo no soy muy bueno en eso, pero trato de no olvidarme las tildes. Entonces, eh, ya, puedes colocar párrafos donde tú las necesites. Ya sabías que también teníamos el lorem, que presionabas lorem presionabas Tab, te genera todo un texto falso para rellenar. Lo hago ahorita para enseñar, pero en realidad yo considero una mala práctica. Yo lo considero una mala práctica, incluso para diseñar. Muchas veces hacemos nuestra propuesta de diseño de, algún, de alguna revista o de, al, o de alguna página web o de un sitio y, y les pone y lo llenan con Loren Ipsum. No, es terrible usar el Loren Ipsum en realidad. Yo creo que el único lugar donde podría ser aceptado usar el Lorenison es por el profesor dando su clase. De ahí, nada más. En ningún lugar. Entonces cuando me pasan un diseño con Lorenzo. ¡ah, Lorenison, no! Es que Loren Ibsen hace, hace creer que, que los textos encajan exactos y precisos en el diseño, y cuando se sustituyen por los textos reales, te das cuenta que no todo encaja tan preciso y tan exacto. Entonces, por eso, yo le digo no a Loren Ibsen para la entrega de trabajos, pero sí para enseñar aquí, ¿no? Okay. Entonces, igual acá puedo añadir otro Loren y aquí podía con el. Ya como yo tengo el lemet puedo poner un Lorem 10, y presiono Tab, y tengo un Lorem Ipsum de 10 palabras, ¿no? Ya. Eh, nuevamente, ¿qué habíamos visto también? Habíamos visto el tema de la de, de las imágenes, ¿no? Las imágenes. Las imágenes eran con la etiqueta IMG. Y las imágenes tenían algo en particular, que solamente tenían la etiqueta de apertura, ¿no? y de frente el sublime text le añadía dos atributos que son prácticamente obligatorios. El atributo src que era para indicar la ruta de la imagen y el atributo alt para indicar un, un texto descriptivo de la imagen. ¿Ya? Entonces, normalmente para dentro de un proyecto, de un pequeño proyecto web tener todas las cosas en su lugar, tener las cosas bien ordenadas, yo soy de crear una subcarpeta, new folder, voy a crear una subcarpeta que le doy de nombre images, ¿no? Donde normalmente guardo mis imágenes. Una subcarpeta donde normalmente guardo mis imágenes. Ya voy a voy a buscar aquí algo. Se me ocurre, voy a buscar este logo de CSS. Ahí está. A ver, ¿cuál es el logo del CSS? Ahí está, este es el logo que se hizo de moda, ¿no? Que parecía. Voy a agarrar este, clic derecho, save image as, guardar imagen como. Y la voy a guardar en desktop, clase 2, images, y le voy a dar el nombre logo-css. Aquí yo no puse la extensión, pero asegúrate que la imagen tenga su extensión. Aquí miren, aquí la extensión es un PNG. Incluso acá, en el mismo Sublime Text puedo previsualizar imágenes, como los JPGs, los, los PNGs, las puedo previsualizar. Entonces, acá quería ser claro. Por ejemplo, si quiero previsualizar la imagen, yo pongo escribo images porque quiero indicar que estamos buscando una imagen que se encuentra en la carpeta images, ¿no? La carpeta se llama images, por eso pongo por delante images. Slash porque quiero entrar a la carpeta y luego el nombre, el nombre del archivo que es logo-css.png. Y luego una breve descripción que sería el logo del CCS. Del css 3 Guardo. Y aquí refresco y ahí está el logo del CSS. Hay otros atributos opcionales que también les puedes dar a las imágenes como el atributo width. Width o height, width es para darle una, una, una anchura. Por ejemplo, actualmente esta imagen tiene una anchura de, aquí me dice, de 225 píxeles, 225 píxeles. Normalmente los diseñadores están los diseñadores para medios digitales este, están muy relacionados, están muy familiarizados con los píxeles, más o menos ya calculan cuánto mide un píxel, ¿no? O cuánto mide 100 píxeles, 200 píxeles, 300 píxeles, todos los que diseñan para medios digitales, ¿no? Ya más o menos ya al ojo sacan cuántos píxeles hay en ciertas distancias, ¿no? Si no has estado en eso, a veces no sabes cuánto o cuánto será 900 píxeles, cuánto será 500 píxeles, ¿no? Pero ya luego con la práctica más o menos ya empiezas a sacar tus cálculos, ¿no? Entonces acá voy a darle solamente le voy a dar unos 80 pixels 80, que hace referencia a que yo voy a cambiarle las dimensiones en las que se va a mostrar a 80 píxeles. Miren cómo ahorita actualizo y se va a ver más más, este, más pequeñito. Pum, miren cómo lo actualicé. Y mira que no tuve que actualizar el height, que sería la altura, automáticamente se redimensiona se escala no fue necesario ponerle un high 80 ya este es un atributo que también se suele usar que también se suele usar no es obligatorio pero se suele usar a veces tienes una imagen muy grande y con esto le puedes puedes reducir un poco su tamaño ya o agrandarlo pero es que si lo agrandas, luego se va a ver medio pixelado si una imagen pequeña las tiras ya saben cómo se va a ver pixelado no ¿Ya? Y nada más. Uh, ahora miren aquí. ¿Qué pasa si yo no hubiera puesto images? Si yo no ponía images, vamos a, a probar errores. Si yo no ponía images, iba a buscar la imagen en la carpeta principal de trabajo. Pero la imagen no está en la carpeta principal de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, una imagen rota. Pero sin embargo, logro ver el alt. Mira, el alt se puede visualizar, el texto alt, el texto descriptivo, pero no se llega a ver la imagen porque la ruta está mala. La ruta debía indicar el nombre de la carpeta. A ver, alguien me pregunta algo. ¿Qué me dice Billy? Profesor, disculpe, una consulta. ¿Cómo instalaba el plugin para poder ingresar todos los datos con solo... Ya, el plugin era con. ¿Estás en Windows? Comparte tu pantalla mejor. Voy a dejar de compartir. Le voy a ceder el. el... A ver, para, para que los demás recuerden también. Le voy a ceder el, la, la posta a Billy. Make host ya Billy. Comparte pantalla. Ah, ya, entonces, ya, ya, que comparta, eh, que comparta Vanessa. ¿Dónde está Vanessa? Vanessa, Vanessa, Vanessa. acá está. Ah, ya, pero tengo que recuperar yo el host primero, un rato. Primero recupero yo el host, reclame host, y ahora se lo doy a Vanessa. Pero Vanessa, tú misma de frente la pregunta, Vanessa. O si me preguntaste y no, no, no te vi. Ya, estás en Windows, ¿no? Ya, este, control shift P. Ya, allí vas a escribir install. Ya, vas a darle clic a la primera opción que dice install package control. Vamos a esperar un ratito. Ya, sale ese mensajito. Le das aceptar. Y ahora, nuevamente, control shift P. Y ahora le vas a dar clic a la primerita que dice Package Control Install Package. Ya. Y ahora va a aparecer una lista. Y aquí escribes emet con doble M. Emet con doble M. Ya, la primera. La primera. Dale clic. Espera un rato. Ya, ya se instaló. Cierra esa, esa pestaña que es, es como el... Gracias por instalarnos. Te deseamos ser feliz y todo lo demás. Ya. Ahora sí. Ahí presiona signo de admiración y, y tap. Ahí está, ya está, ¿ves? Tap, tap. La tecla tap, tap, ahí está. Ya está. Pasó este Vanessa. Pero Vanessa bueno, es con micro, creo, ¿no? O me apareció. No. Vanessa está tímida. Sí, se me fue el micro. <laughs> La clase no era tímida, me acuerdo que Vanessa me reclamaba más que nadie. Okay. <laughs> me voy a olvidar la mirada. Esa o sea, que profe que. Que <laughs> no, 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 entonces ya lo instalaste hace, Ya lo tenías instalado hace un rato atrás. ¿eh? No, porque aquí nunca he tenido, sí, ¿O, está, ¿O estás usando Visual Studio Code? No, eh, sublime. Pero pongo exclamación html y tengo que darle tap y recién salgo. Sí, ya, ya está funcionando. Entonces de repente no, de repente ya lo tienes instalado. En todo caso, como yo sé que, a ver, yo voy a reclamar mi hijo, voy a reclamar mi... ¿Qué pasó? Ya lo hice anfitrión. Ah, yeah. no, sí, solo que. Ah, ya, yeah, ya está. Ah, yeah. por eso no aparecía. No ya, yeah. ok. Voy a darle acá. Ah, lo voy a share. Eh, yo, por ejemplo, miren aquí en mi instalación, es que es un poco, difiere un poco de lo que ustedes ven en el Sublime Text de, de la forma en la que están ordenadas la, 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 las opciones. Pero acá yo, por ejemplo, en Sublime Text... Voy a su opción solución Text. y de, ustedes deben tener en alguna parte lo que viene a ser este, uh, los, eh, esperen por acá, ¿dónde está? Go Tools, debe estar en Tools, 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 Tools. Eh, acá tengo acá es que acá tengo me, me aparecen varias opciones por el tema de que tengo este uh, dónde está la opción ya no lo veo package había una parte que debería decir package package algo package yo tengo varios plugins instalados Change eh, log settings browse ay acá está acá está browse package ver mis paquetes cuáles son los paquetes que tengo instalados no alguien que me dice ah emergencia yeah, ya ok. acá yo yo puedo ver el browse package ustedes vayan a preferencias y, y vean el browse packages le dan clic y verán verán aquí en una carpetita todo lo que tienen instalado no Uh, pero incluso acá no me parece lemet O es que quizás no. <coughs> uh, acá se le met. Acá se le met. Y acá puedo ver algunos. Por ejemplo, yo tenía este plugin WakaTime. WakaTime era para controlar el tiempo que, le, que, que estás trabajando en, en Sublime Text. El SFTP para su, poder subir los archivos a la nube. El Color Picker, que era para mostrar este, la. Eh, la cajita de colores. Eh, ahí Joseph ha puesto una captura de pantalla, ¿no? Y ahí pueden ver todos los. Acá tengo un color scheme, que era para ver el esquema de colores. Pero no están. No están como así como que determinante. Pero ahí ha colocado en la. En, en, ay, no sé qué si se me cambió. Me cambió. Ah, yeah, ahí está, ¿ves? Preference. Ahí está Package Settings, Emet. Que quiere decir que es un paquete que ha, que, ha, que ha instalado, que tiene instalado, ¿no? Si no lo tienes, pues de repente ya venía incluido dentro de tu versión de Text. Pero ya, ya, ya no estamos yendo por las ramas ahí. Pero está bien, ¿no? Está ahí, está, está entendible. Ya, está muy bien, Joseph. Por eso fuiste delegado. Nunca me voy a olvidar de tu trabajo del, del, del candidato que, que iba a salvar a los perritos. Estaba bacán, ¿ah? ¿eh? Por eso, de repente no tienes ningún paquete, entonces ya de por sí ya estaba de repente incluido dentro de tu versión de Sublime Text. Sí, estaba bacán. Sí me acuerdo el trabajo de, lo, de la animación que hizo Joseph con los... Era, eran tiempos electorales, ¿no? Y el trabajo era sobre el... hacer una campaña para un candidato a la presidencia o a la, a la alcaldía, ¿no? Pero de ahí ya se relajó totalmente. eso. Ya, ya, ok. Y continuemos. Muy bien, lo voy a hacer el legado, yo se creo, otra vez aquí. Este, luego pasamos a los enlaces, ya saben, los enlaces, etiqueta A. Una, una forma, una forma de, de retener más las cosas, retener más las cosas, es... Eh, es entender de dónde viene cada cosa que se escribe. Entender, por ejemplo, H, porque uno dirá, ¿por qué le pone H? ¿Por qué le pone 1? ¿Por qué le pone IMG? ¿Por qué es P? ¿Por qué es HRF? ¿Por qué es SRC? Son como abreviaciones, pero si sabes de dónde vienen esas abreviaciones, luego ya no te equivocas. Por ejemplo, H1, H viene de Heading, 1, one. o sea, es la... la la prioridad más alta, ¿no? El, el título más importante. IMG es la abreviación de image, de imagen. H2, heading to, la, priori, la segunda prioridad en lo que es titulares. P, la abreviación de paragraph, ¿no? de párrafo. Y ahora, ¿de dónde viene SRC? Es la abreviación de source, source, source. Así se pronuncia, ¿no? Source, que es fuente de datos. ¿De dónde viene el archivo? Source, que es fuente. No, en otros programas también pon, ven la palabra source, source. No, source se pronuncia. Ya, bueno, no importa cómo se pronuncie, pero de ahí viene. HRF, ¿de dónde viene? Para que no te equivoques. H viene de hypertext. O sea, de hipertexto. Y ref, referencia. O sea, ¿a dónde me va a referenciar? Hypertext reference. ¿A dónde me va a referenciar? Claro, acá por eso debo poner la URL de a dónde me debe llevar ese enlace. Este enlace me debe llevar a, a Google. Entonces le pongo google.com y acá pondré ir a San Google. Puedo poner acá lo que quiera en el enlace. Puedo poner lo que quiera. ¿Qué estás escribiendo? E -ex, Ex. Prof. No entendí. No entendí eso, pero. Ya, guardo aquí. Voy a Google, a Google, refresco. Y ahí está. Ir a San Google, le doy clic. Y me abrió esto. A ver, para muchos me dijeron, me, me estoy metiendo en el curso para recordar, profe. A ver, recuerden. Allá. Ah, a ver, ustedes recuerden, los que, los que están recordando, ¿qué otros atributos tenían? Ah, ya, excelente, profe. Ah, ya, muchas gracias. Sí, eso que decir. No es digo, Recuerden, ¿qué otros atributos tenían los enlaces? A ver, ¿quién se acuerda? Señor Joseph, debe acordarse. O de repente, señor Mario. ¿Quiénes están? Ah, Janet. Otros atributos de los enlaces. A ver, por ahí, los que leyeron el manual, de repente les, les pasé el enlace del manual. ¿eh? ¿Qué otros atributos tienen los enlaces, por favor? Como decía en mis clases, acá también se los digo. Muchas veces en mis clases no sé, o sea, por favor, devuélvame las ganas de vivir. ¿Algún otro tributo de los enlaces para los que re... está por aquí Milichi? O no venía hoy Milichi. Milichi venía? Ah, Milichi no, no. Nada, dijo, ya se relajó, me dice. Ya, claro, por ejemplo, no, está bien, Johnny, Johnny Roncal. No me respondiste, Johnny, eh, tú eres de, de área 51, ¿no, Johnny? ¿O me equivoco? Claro, ah, entonces a ti te dediqué clases en el 2014, 2013, por ahí, ¿no? ya ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Me acuerdo que te pedía tus trabajos y tu trabajo. Y me decías, creo, mucha profe, ya por la otra profe. Sí, 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 me acordé. Claro, cuando estaba allá en Miraflores, ¿no? Ah, su madre, el año de la pera, tienes razón. Ya, muy bien, pero se acordó. El atributo target, pues claro, target. Target. Target, ¿qué quiere decir? Objetivo. O sea, target es objetivo, ¿no? Target. ¿Cuál es el target? O sea, ¿dónde? Más que todo esto para indicar dónde va a abrirlo. Ya, yo quiero que abra la pestaña. Abre el enlace en una nueva pestaña. Esto es lo más, lo más común. Guión bajo blanco. ¿Qué quiere decir? Que va a abrir el enlace en la pestaña. En la pestaña. Eh, en una nueva pestaña, ¿no? En una nueva pestaña. A ver, vamos a guardarlo. Voy a guardar para que vean para que vean de, de qué se trata esto. Voy a guardar. Quiere decir, mira, acá estoy en esta pestaña, ¿no? Clase 2 HTML. Si hago clic aquí, mira, se abrió una nueva pestaña. Ya no me abrió en la misma pestaña. No refrescó mi, mi, mi pestaña de, de, de esto. No, no la refrescó. Lo abrió en una nueva pestaña. ¿Vieron? ¿Y cómo se logró eso? Con el atributo target. Billy. Billy dice el atributo rel. Yo no he usado mucho el atributo rel en los enlaces. Es más, nunca lo he usado, pero sé que se usa. ¿Tú sabes algo de eso, Billy? No es para, creo que para el no follow. ¿O me equivoco para, para, para decirle a, a, los, a los robots que no... Ah, ya, yeah, ok. No, no, entonces ya no, nos estamos saliendo del tema. rel también es un, sería un atributo, no lo he usado en los enlaces, si no me equivoco... Uh, a ver, vamos a... para salirnos de la duda. Ay, ¿qué pasó? No está cargando mi... Ya. Ah. Ya, yeah. yeah. este... yeah, claro, claro. Muy bien. Sí, el Renault no Follow. Muy bien, Johnny. Tienes un punto. Debo empezar a poner puntos. No sé, una luna me dijo, profe, pero no pero ya no va a bajar puntos, ¿no? Porque vi un salón de yo solamente y entraba a, a bajar puntos y no a poner puntos. Positivos. Pero, ay, no sé, yo me mato de la risa porque es que yo en cada salón he vivido cada experiencia, cada, cada experiencia, ¿no? Claro, el de ustedes también, pero no, había otros salones que sí yo entraba así ya de frente, desde que entraba ya menos uno, porque estaban ya comiendo en el salón, estaban, no sé, haciendo otras cosas. Pero yo me mataba de la risa, de verdad. Ya, ok, sí, el no follow. Gracias, este, gracias, este, Johnny. Yo nunca, normalmente no lo suelo poner, ya el rey no follow, pero es el rey no follow. Es para como, a ver, más o menos para explicarlo y de repente, si Johnny de repente sabe más de esto, también me puede contradecir o corregir. Es para que los motores de búsqueda, los motores de búsqueda, o sea, cuando Google entra a la página, eh, no se vaya por esos enlaces, para que no lo tome como, no lo tome como un enlace importante dentro de, tu, dentro de tu página. Para que no siga ese camino de ese enlace y por ahí vaya a buscar a dónde te lleva y tanta cosa, ¿no? Entonces, este... Para ese, 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 ese es el fin de ese, de ese atributo no follow, pero yo en realidad no lo suelo usar. El title también es un, un, un atributo opcional. El title que acá puedo poner, acá también puedo volver a escribir. Aquí encontrarás la respuesta. Mira, estoy poniendo un atributo title. Mira, mira la cantidad de atributos que estamos poniendo. Ya saben que el Sublime test pinta los atributos de verde, así que ya cuando yo diga atributos, ustedes van a decir Charset, Name, Content, Lang, eh, Title, Target, href, no sé, todo lo que quieran. Mira, vengo acá, voy a refrescar y mira, le voy a dar clic aquí. Y ve, mira, aquí encontrarás la respuesta. ¿Viste que aparece como un tooltip? Mira, aquí encontrarás la respuesta. Ah, mensajes subliminales, no mensajes secretos. Bueno, ya, ok. Opcional también, no es obligatorio ponerlo. Ya, pero ya ustedes pueden ver todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Y yo me podría quedar en los enlaces un ratazo, en realidad, pero no. ¿No quieren que me quede un rato más en los enlaces? Ya. Otro, por ejemplo, lo común, ¿no? El enlace que quieres que. El enlace. Eh, de repente escríbeme un enlace que diga escríbeme a ver a ver los que saben seguro yo ni sabe o, 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 o yo se sabe o alguien ahí sabe a ver qué debo poner aquí ¿Qué debo poner aquí dentro del href si quiero que me escriban el link puede ser el link pero cuál link ya, por ejemplo, este es un enlace muy, 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 muy usado, en la, en, este es un tipo de enlace muy, muy usado en la página web donde yo puedo poner mi correo, martinríos.reynoso.gmail.com. Ya, aquí falta algo, a ver, los que, los que se acuerdan, ¿qué falta aquí para que este enlace me abra el cliente de correo? ¿Alguien se acuerda? A ver. Prueben qué tan rápido pueden googlear y al toque encontrar el resultado, porque mucho de esto se aprende googleando. ¿Qué va por delante del correo? Mail, ¿no? Muy bien. El mail, no. Mail to. O sea, mail to, es escribirle a quién? Mail to, dos puntos. Mail to, dos puntos. Seguido del correo electrónico, ¿qué va a pasar? Voy a guardar acá. Y ese enlace que dice escríbeme. Inmediatamente lo que va a hacer es abrir el cliente de correo electrónico. Mira, en ese caso me ha abierto el, el el mail, no el programa mail, el, el, el que viene con, lo, con, lo, con los equipos, con las MacBooks. ¿no? Si tú estás en tu Windows y tú tienes el Outlook instalado, te abrirá así como que un, para redactar un correo en el, en el Outlook o el cliente de correo que usen. No sé si usan algún cliente de correo electrónico. Pero normalmente cuando trabaja, estás en una empresa, normalmente son algún cliente de correo electrónico, ¿no? El que el Mail, si están en una Mac, ¿no? Ya, me abrió eso. Ya. No uso mucho ese, el Mail, porque yo en realidad casi todo lo veo desde el Gmail. Pero ya. Igual, si quieren ver otras alternativas del enlace, porque tampoco me quiero quedar en toda la toda la noche hablando de los enlaces. Yo la clase pasada les pasé el enlace del manual. ¿Alguien tiene el enlace del manual? No, ya está, está posicionado el enlace del manual. Está posicionado. Y aquí. En el manual, me puedo ir a la sección enlaces. Mira, y aquí en la sección enlaces o anchors, por ejemplo, si te dicen, "¿Por qué los enlaces tienen la etiqueta A?" Ah, porque viene de anchors, anclas, porque las anclas sirven para conectar, ¿no? Así como la el ancla de Batman cuando lanzaba su arpón hacia otro edificio y lo conectaba con otro edificio porque por ahí se deslizaba, ¿no? Ahí está. Esa es mi mejor explicación. Entonces, mira aquí todos los, los tipos de enlaces que tengo. Ya, El enlace para llevarme a una página dentro del mismo sitio. Tengo enlace para ir a una sección dentro de la misma página con el ID del, de la sección. Tengo un, enlace para, tengo un enlace para un sitio externo, como el que ya hemos visto, ¿no? Un enlace para abrir un PDF. El PDF lo tendrías que tener en tu propia. En tu propia carpeta de trabajo, ¿no? Un enlace, un enlace para, para direccionarte a una foto. Un enlace para llevarte a Google. Mira, todas las alternativas, ¿no? Incluso acá pongo tip. Si deseas que el destino se abra en otra pestaña del navegador, le añades el atributo target con el valor de blank, ¿Qué es lo que ahorita acabamos de ver, ¿no? Mira, hay varias cositas, tips, cosas interesantes que podrías aquí sacar del pequeño manual. Que ya les había compartido la clase pasada. Y Joseph me dice, pase el manual. Ah, ya, lo imprimo y te lo envío. Así, autografiado. ¿Puede ser? <laughs> Disculpen, por favor, si creen que soy medio grosero, pero en realidad yo lo trato así a Joseph porque tenemos una confianza así, bien especial. <laughs> ya, yeah, ok. Este. Ya estamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta allí dentro de lo que ha sido casi el repaso? Pero es que, claro, si para muchos es este, algo nuevo, las cosas todavía están así un poco difusas en nuestra cabeza, todo lo tenemos medio mezclado y no sabemos eh, exactamente. Puede parecer muy fácil si estamos así de espectadores. Como quien ve una serie ahí comiendo tu canchita, está muy fácil, pero cuando ya decides instalar el programa, empezar a escribir tus primeras líneas, como que empiezas a, a temblar, ¿no? Para los que por primera vez hacen esto, de repente mmm, se, se, se marean, ¿no? Pero como te digo, esto no es como ver una serie, ¿no? Para los que por primera vez ven esto, no es ver una serie donde solamente, solamente los espectadores, ves un rato y luego ya, ahora me toca a mí, pa, Te pones a escribir. Ya, Raquel, ya está media mareada, creo. Ya, este... Un rato, voy a, voy a, voy a buscar algo de agua porque necesito algo de agua ya. Denme un segundo. ya ok entonces sí vamos a ya ya ahora para lo que pasa, lo que tocaba para hoy día aparte de este de este recordatorio Mira hoy somos casi la mitad de lo que fuimos la primera clase quiere decir que la, la, la clase del viernes seremos la mitad. <laughs> muy similar a lo que me pasaba en, mi, en, en, en mis clases ¿eh? En, en, mi, en mis clases en, en, en el instituto, ¿no? Empezábamos 30 y terminábamos 8 así, todos cansados, así heridos. O 5, ¿no? Ya... Ya, solo quiero acabar esto, decían, ¿no? Ah, creían que solo eran ustedes. Yo también. Profesor, dígame, dígame. Para agregar ahí al mismo... En el, en el asunto, ¿cómo se hace? Porque hay un ejemplo que pues, se podía. Está con porcentaje, tal vez. El asunto. Mm, no lo he añadido, pero de repente por acá podría ser aquí. Si dices con porcentaje, a ver. Es, ah. Está, sí, le, le paso para que lo vean. A ver, a ver, pásamelo. No sé si los porcentajes es necesario. Los porcentajes representan espacios. Eh, ah, ya. Ya, ok, ok. Oh, ya, sí, está, está claro. Sí, sí, está, está entendible. Por ejemplo, mira, acá lo, la pregunta de Mario. Yo solamente lo hago hasta aquí, pero a ver, Mario, no, 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 acá nos ilumina con un, un aporte. Mira, después de mi correo, le voy a añadir esto ya. Entonces, ¿qué le estoy añadiendo? A la dirección, a la URL, le estoy añadiendo lo que es parámetros. Parámetros, o sea, de parámetros. Muy parecido a lo que hace un rato vimos, ¿no? Que eran pro, este, atributos, ¿no? Es que van a haber tantos términos cuando estás en este mundo: parámetros, atributos, este, variables. Ya, estos son parámetros que, que se añaden a la, a la, al correo. Entonces, los parámetros van siempre después de un signo de, de interrogación. Entonces, ¿qué parámetro le vamos a añadir? El subject, que es el, eh, el asunto. Entonces le está poniendo igual y acá le está poniendo la, la, lo que quieres que diga en el asunto, que es interesado en el curso. ¿Y por qué le pone eh, eh, signo de porcentaje. Por, porcentaje 20? Mira, todos tienen porcentaje 20 porcentaje 20. Porque el porcentaje 20 representa el espacio en blanco. Representa el espacio en blanco. Entonces simplemente guardamos y voy por acá, voy por acá, refresco. Ya refresqué, refresqué, no sé, ya, escríbeme. Ahora vamos a ver si lo puse en el asunto. Ahí está, mira, subject, interesado en el curso. Le hemos incluido el subject. ¿Bien? Sencillísimo. ¿Se entendió? Lo debo añadir al, al manual, ¿no? ¿Qué es que dicen? No, no, Ya, ok, para añadirlo al manual. Muy bien, muy bien, Mario. A ver, alguien que no, ya, alguien que no sea, que no sea Luis. ¿Alguien reconoce mi fondo de mi fondo de... ¿Saben qué es mi fondo que tengo que atrás? El, ¿Saben recono, reconocen qué es? Nadie. Un baño. <laughs> sí, es un baño. Tiene razón pero es un baño especial. Street Fighter. Ya, yeah, sí, muy bien. Yeah. Un sauna, algo de un sauna. Street Fighter 2, Street Fighter 2, dice Joseph. Sí, es Street Fighter 2. Es, es un baño, pero claro, un baño suena feo, en realidad es un centro, un centro, que es como un sauna, donde un sauna así se le llaman los, los saunas en Japón, ¿no? Y pero tiene que ver con un, un stage, un escenario de, de Street Fighter, que es el de, del personaje con el que yo juego, que es Honda, el, el peleador resumo, sumo, ¿no? Y el, su, su stage o su escenario es ese centro, ¿no? Entonces creo que suena bonito decir, ¿saben qué es? Un sento, ahí está, o el escenario de Honda, un baño. ¿eh? <laughs> ok, igual, bueno, sinónimo no de baño. Porque ahí van a bañarse también. Ya, ok, continuamos. Nos vamos ahora por las listas. ¿Cuántos li tipos de listas teníamos? Según el manual dice dos, no puse tres. Tenemos las listas desordenadas. Mira, solamente escribo, ya no escribo yo, ya no volví nunca a escribir las llaves, nada. Pongo UL. Tab, UL. Dirán, oye, ¿de dónde viene U y la L? ¿Por qué dices que es una lista desordenada? La U viene de unordered list, lista sin ordenar. O lista sin orden, sin un orden específico. O sea, quiere decir que el orden de los elementos que va a tener esta lista es, este, no es importante. Es como cuando vas a hacer las compras, las compras al mercado, ¿no? ¿Es importante el orden en que tú compras las cosas? No, cada uno comprar las cosas en orden distinto, ¿no? Si tú te vas al, al, no sé, al supermercado y compras primero el huevo y luego, luego compras este, las uvas, da lo mismo que primero hayas comprado las uvas y luego el huevo, ¿no? Y, o, y así, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una lista an una lista sin ordenar, una lista en la que no es determinante el orden ya este es el este es, el, este es el elemento ul apertura etiqueta apertura etiqueta de cierre y ahora para cada elemento voy a utilizar la, la etiqueta li que viene de, de la abreviación de list item l de list y i de item o, o elemento no elemento de lista y acá puedo colocar a ver voy a voy a, a ver ¿cuál, qué, qué cosas les ha venido en la lista de útiles para todos mis Estudiantes que ya son papás y que no lo eran cuando les enseñé. Este, ya. Ah, tengo, ah, tiene un perrijo. Bueno, igual. Necesitan una. También tienen su listado, ¿no? Necesitan comprarle su comida de su comida, no sé. Bueno, vamos a poner, comprar un collar para perros, ¿ya? Un collar. Un collar. Pues podemos, podemos tener comprar su camita. También ellos tienen, deben tener su lista, ¿no? Un collar, una camita, a veces hay que cambiarle la cama, ¿no? Su cepillo. Entonces estoy creando una lista. La lista de, de útiles para tu perrijo. Eh, su pelota, ¿no? Siempre es bueno que tienen su pelota. <coughs> su champú. ¿Champú? Ah, y la comida lo más importante. Le compras todo y al final está, está, está sin comida. Sus galletas, sus comidas, sus galletas, ¿no? Así le llaman, ¿no? ¿Galletas o qué es? Sí, pero como... Sí, con al puedo escribir varias líneas en simul con En este caso con... Con Command. Yo acá con Command puedo emul... Tener múltiples cursores. Bueno, en su caso será con control, me imagino. Puedo tener múltiples subcursores. Bueno, ahorita no lo estoy necesitando, pero ya hay, hay ah, ya, eh, eh, en, en Windows debe ser con alt. Ya, ok. Guardo aquí y ya tengo una lista. Miren cómo se visualiza la lista. Collar, camita, cepillo, pelota, champú, galletas. Y acá tengo una, esta es una lista sin ordenar. ¿Qué quiere decir? Que el orden de estos elementos es indiferente, no nos interesa. Pero las listas, aunque no lo crean, es uno de los elementos más usados en la web. Más usados, pero andan bien, bien camufladas porque están muy, muy decoradas. Así, harto filtro tipo Instagram, ¿no? Harto filtro, ¿no? Harto CSS, ¿no? No, 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 no las reconoces, no las reconoces por la calle las listas. Solamente las reconoces en el navegador, en la aplicación, pero por no la calle no las reconoces, porque por con CSS que ya luego vamos a ver un poco CSS son tan maquilladas las listas que ya, ya no se parece a esto ya ya no se parece a esto. Pero todavía no estamos haciendo, no estamos viendo nada de maquillaje así que ya eso será después. Ya, esto, esta es la lista sin ordenar. Igual lo tenemos en el, en el manual. Ahí en el manual, en alguna parte donde están las listas, tengo imágenes. Acá están las listas. ¿sí? El manual. Siempre ya les pasé el enlace del manual otra vez, ¿no? ¿O no? ¿Les pasé el enlace del manual? Sí, ¿no? Sí, sí, sí lo tienen, ya. Y acá está el manual. Ya tengo las listas sin ordenar y las listas ordenadas, ¿no? Bueno, las listas ordenadas es en la que, bueno, es todo lo contrario, ¿no? OL, Ordered List, o sea, es una lista donde el orden de los elementos sí importa. Por ejemplo, si vas a hacer un, un, una, una lista de pasos, donde cada elemento es un paso para lograr algo, ¿no? De repente, quiero, puede ser para una receta, puede ser para, para un proceso. Indicar un proceso. Ah, lo bueno del, 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 del EMET, los que ya tienen instalado el LEMET, que mira, tú puedes escribir LI, pero tú quieres unos 8 LI. Entonces, LI, ¿cuál es el signo de multiplicación en la computadora? Asterisco. LI por 8. Mira, LI por 8, presionas tab y automáticamente te, te pintó 8 LI. Esa es la magia del EMET. Para los que ya tenían el EMET, para los que ya lo tenían incorporado esas características, eso fue con el EMET, ¿vieron? Si no, ya lo escribes todo uno por uno. Pues LI por cinco se me ocurre. Y acá puedo colocar una, una lista de pasos para hacer algo, ¿no? De repente, una lista de, de mis actividades del día. No sé, primero empezaré por tomar desayuno. Ah, no, pero primero tienes que lavarte la cara o bañarte, ¿no? Primero te bañas, ¿no? Ah, no, primero tengo que hacer yoga. Hago yoga, luego te bañas, luego tomas desayuno y luego empiezas a trabajar, trabajar. Puede ser tu día a día, ¿no? Luego te trabajas, luego, es decir, cuando entras a yoga, estás así medio dormido, estás durmiendo, luego te bañas. Luego tomas desayuno, luego trabajas, luego almuerzas. Luego, no sé. Ya pues, cada, luego tomas la siesta. Tomas la siesta. Luego sigues trabajando. Luego las clases. Y luego juegas Street Fighter. Ahí está, no sé. Pero, ¿y si ponemos el juegas Street Fighter? También aquí. También aquí. <laughs> bueno, ya no. Pero, ya está, tenemos una lista: una lista del día a día. No, pues no, si vas a poner cada detalle, pues no. Nunca acabas, ¿no? ¿O te diste cuenta que no he ido al baño toda la clase? Ya, ok, miren, acá tengo una lista ordenada, una lista ordenada, que más o menos es importante porque yo no voy a almorzar, no almorzas como primera actividad del día, ¿no? Entonces yo estoy aquí representando una lista ordenada con las actividades que de repente hago en el día a día. Pero, pero esto puede, una lista ordenada podría usarse de repente también para el caso de que quieras eh, listar los pasos de un proceso, de repente listar de repente los pasos de una receta o de repente eh, el número... Eh, eh, Listar los 10 primeros puestos eh, en el examen de admisión a, a determinada universidad. Entonces, ahí sí usas una lista ordenada, porque es importante ese orden, ¿no? En cambio, en una lista es ordenada no importa con quién empezaste, con quién terminaste, porque es indiferente. ¿Ya? Y nos pasamos a la otra lista, que es la lista de definición, que esa no está en el manual, esa no la, no la añadí en el manual porque dije no, ya van a terminar. Cuando pensé el manual dije no, 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 no quiero causar ahí confusión, pero sí. Voy a colocar la lista de definición DL, de Definition List, que es como para crear términos y definiciones. Eh, por ejemplo dt el término por ejemplo para por ejemplo un término aquí por ejemplo no sé un término se me ocurre eh, puede ser uh, profesor no sé y el y, y el definir esta vendría a ser la definición este es el término y esta la definición el profesor es el que enseña No sé, y acá podría tener otro otro término de repente y el estudiante. Y cuál es la definición de estudiante. Vendría a ser el que, el que atiende la clase. La clase y, y hace las tareas. Guardo. A ver, vamos a ver cómo se visualiza. Es una lista de definición. ¿Tan? Ahí está. El profesor es el que enseña. Bueno, esta podría ser una definición un poco más amplia, ¿no? Ya depende de. Yo simplemente estoy haciendo un ejemplo. El estudiante, el que atiende la clase y hace las tareas. Es una lista de definición. Uh, podría aquí yo seguir con, con más términos. Por ejemplo, el delegado. El delegado es el que. ¿Apoya al profesor con el orden en el salón? ¿O con las comunicaciones? ¿No? ¿O es el intermediario en el, entre el profesor y los estudiantes? O no sé, ya. ¿O el... ¿O puede tener el, el asistente de cátedra? Y así sucesivamente, ¿no? Es quien, no sé, corrige los exámenes. O califica los exámenes o, o lo que fuese. Ya no importa. Lo, lo que importa es que ya está esto. Acá está mi lista de definición. Se presenta de esta forma. Es como, un, es como un diccionario. Término significado, término significado, término significado o término definición, término definición. ¿Estamos? Y ya vimos todos los tipos de lista. ¿Quieren ver que sí si existen? Un ratito. Voy a tener más agua. Mucho calor. Este. Ya. Si abrimos aquí, abre una web, por ejemplo, la de Cantati. Cantati, para que vean. ¿Ustedes detectan por aquí visualmente alguna lista? Claro, porque te digo, las listas están bien, bien camufladas. Acá te voy a mostrar una lista. Por ejemplo, si inspeccionas, vas a ver que acá hay una lista, mira. Acá inspecciona el, el, el menú de navegación. En esta parte de arriba. Mira esa parte del menú. Hay un mueble, mira, una lista sin ordenar. Y acá hay un LI, mira. Ese, este compra, compra, es un, un LI, mira. Pero también es un enlace, ¿no? Porque cuando me posiciono encima aparece una manito. Claro, porque dentro del LI hay una, mira, una etiqueta A de enlace, ¿ves? ¿Ves? Aquí también, mira, hay varios LIs. Este UL es una, una lista sin ordenar que tiene varios LIs. Y para que cada una de estas este, me lleve a algún lugar, es que hay un A dentro de cada LI. ¿Ves? Eso lo puedes ver en cualquier otra, en cualquier otro sitio. Puedes estar en el comercio, igual. Por ejemplo, acá están todas las categorías de, de los temas que, que se divide su. su sus noticias, ¿no? Lo último, políticas mundo. A ver, vamos a ver, voy a darle clic. Voy a inspeccionar. Y mira, ahí también tiene, mira. Lo último. Ese es este LI, mira. Acá hay un UL, LI, y dentro del LI hay un enlace, ¿ves? Lo último. Acá tengo un LI y también hay un enlace para política. ¿Te das cuenta que las listas están. En, las, en los sitios web hay muchas listas solo que no nos percatamos que son listas porque están bien maquilladas o sea no tiene aspecto no, no, no tiene el aspecto de la lista que tiene que tenemos aquí porque esas están ya unas listas que tienen bastante CSs, tienen bastante maquillaje no tienen reglas de estilo ya. Y ahora nos pasamos a las tablas. bueno yo vi que en, 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 en los formularios muchos me dijeron que querían, despedían hacer mailings en sus trabajos, querían profesional, el manejo de cómo hacer un mailing. Bueno, no, no tanto nos íbamos a ir por ese lado de hacer mailings, pero por ejemplo, ahora que vamos a pasar al siguiente el siguiente elemento, que son las tablas, con las tablas es con la que se hacen los mailings. Pues. Entonces, eh, voy a crear una, una tabla, entonces... Vamos por acá. Vamos a crear nuestra primera tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Con la etiqueta table. Tabla. Ahora, yo normalmente veo las tablas de esta forma. La tabla tiene dos partes. La cabecera, la parte superior de la tabla donde se, donde se muestran las cabeceras que sea el, el Head ¿Por qué head Table Head Cabeza de tabla Si tenemos table head Si tenemos T-Head the Tendremos t the, qué Muy bien, esa T-Body Table Head T-Head the Vendría de Table Head Cabeza de tabla y te body cuerpo de tabla. Claro que en el tejet irán lo, las, las cabeceras Ahí, eso sí se va a ver las cabeceras por ejemplo, ya las cabeceras. entonces vamos a ver quiero crear una fila dentro de la cabecera para lo que es una fila voy a Voy a utilizar la etiqueta TR. ¿Profe, ¿De qué viene TR? TR viene de table row. O sea, row es fila, ¿no? Los que sabemos inglés y los que no sabemos también. Row, fila. La T viene de table row. O sea, vamos a crear una fila. Y ahora, recién vamos a crear, en este caso, los. Un TH. TH sería un TH, pues un table heading, un th, un table heading, una cabecera que podría ser personaje. Vamos a hacer los personajes de Street Fighter. th, un personaje, th, Este país, cuál es el país del personaje, y otro, o, otra cabecera de tabla puede ser, no sé, edad. Vamos a poner edad. Aunque no sé la edad de los personajes, pero ya, se me ocurre. Entonces, estos... Tres datos van a ser las cabeceras de mi tabla. Voy a guardar, voy a refrescar acá. Y acá está mi tabla. Personaje, país y edad. ¿Ya? Y ahora sí quiero empezar a llenar la, los registros de, de, de todos los personajes. ¿no? Entonces ahí sí ya me voy al T-Body. Entonces quiero una, una fila. ¿Con qué etiqueta es la fila? A ver, pónganme en el chat para saber que siguen vivos. Hace rato que no los no los leo ni los escucho. ¿Con qué, ¿Con qué etiqueta voy a añado una fila? ¿Con qué etiqueta añado una fila? ¿Te acuerdan? DL. No, ese era para el definition list, lo de arriba. De T, no, definición, no, estamos hablando de una fila de tablas, estamos en el tema de tablas. En el tema de tablas. Ok, TR. Señor Billy. TR. Muy bien, señor Billy. Señor Billy, ¿usted me conoce? Le he enseñado, no me acuerdo su nombre o, o, o primera vez que nos conocemos. O de repente sí hace tiempo. No sé. Ah, ya, ya, ya. Ok, está bien, está bien. Muy bien. Muy bien. Bien, Vanessa, hacer la voz a Billy. Ok. Ya, entonces, un TR. Muy bien. Billy respondió un TR porque quiero añadir una fila, un table row, una fila en la tabla. Ahora quiero un registro. Entonces, aquí ya yo voy, no voy a añadir un table heading, o sea, un TH porque ya no quiero cabecera, sino ya quiero los datos en sí. Entonces, acá voy a poner un TD que es un table data, ya un dato en específico. ¿Con qué personaje de este FETR vamos a empezar? Ya vamos a empezar con Ryu. Ya, Ryu. Ryu estaría debajo de personajes. el personaje es Ryu. Ahora, ¿de dónde viene Ryu? A ver quién sabe. Ya, Ryu viene de Japón. Y la edad de Ryu, ya, Japón va a venir por debajo de país. Y la edad de Ryu es este. 56 años, por decirlo así: 56 años, 56. Ya, guardo y. Miren, ahí está, personaje Ryu, país Japón, edad 56. Profesor, si quiero añadir otro personaje, ya, pues entonces tenemos que añadir otro registro, o sea, tenemos que añadir otra fila, otro TR, un TD para el nombre del personaje siguiente, pondremos a Ken. Ken. El otro dato sería para el país, él es de Estados Unidos, Ken es Estados Unidos. Y el otro dato sería para la edad de Ken. Edad, eh, Ken tiene 54. ¿Ya? Otro personaje, ya. Vamos a poner aquí. TD Chun-li. Chun-li es de... ¿De dónde es? De China, pues. Y... Su edad ya, eh, Chunli debe tener 46. Pasamos a otra persona, entonces, ya sí, y así sucesivamente. Vamos a poner a, a Blanca. ¿De dónde es Blanca? Es de Brasil. Y su edad de Blanca es 60. Ya está, guardamos y ahí tenemos nuestra tablita. Refresco. Ahí está la tabla. Claro que no se, no se ve nada. Nada bonita porque no hemos maquillado nada. ¿no? Uno dirá, profe, pero uno dirá. Profe, pero. Acá voy a poner la de Cantati, que es la... O la otra web, la de. De todas fumigadoras, que es también otra web que hice el año pasado. Creo que está fallando mi, mi señal. ¿Me escuchan a mí? Ahí está, ok. Por ejemplo, esta web. Yo digo, profe, pero yo pensaba que iba a empezar a hacer algo así como lo que tiene aquí, todo así, súper chévere. No, pues empezamos por el HTML. Todo esto es HTML que ya está maquillado. Es un HTML que ya está, este, que ya está, tiene bastante estilo. Miren, si yo vengo aquí, voy a inspeccionar, van a ver, le voy a desactivar los estilos. Voy a desactivarle el CSS, o sea, el maquillaje, miren. Una web así con todos sus logos, todo bonito, así, todo diagrama con diagramación, todo bonito, pero basta que le quitas el head, le quito el maquillaje, es como que, imagínate, ¿no? Imagínate que. Es como, imagínate tener unos lentes así que te permite ver sin maquillaje. ¡Pum! Mira, le quité el maquillaje. Le quité el maquillaje y aquí vemos la web. Sin CSS, y acá podemos ver, ah, mira, el menú de navegación era una lista, una lista desordenada, que tenía otra lista desordenada dentro, ah, acá había una imagen, acá hay una imagen, esto es un enlace, el teléfono era un enlace, ahí mira, esa imagen se ve súper gigante, ah, mira, acá había un titular, esto era un H2, ah, mira, aquí hay otro titular, otro título, pero con... acá hay un puntito, ah, quiere decir que había una lista también allí, había una lista... Ah, puntito quiere que, de decir que había una lista desordenada allí. ¿No? Mira. Pero todo en parte de aquí, pues mira. Hasta aquí. Ah, acá hay un párrafo. Así se ve la web sin maquillaje. Puro HTML. Y acá ya vuelve el maquillaje. Entonces, por eso es que lo que tenemos aquí se ve así y uno dirá, oye, es que este es HTML sin maquillaje. Por eso mi tabla también se ve, no se ve tan, tan bonis, ¿no? Ya, yeah, hay un, hay un, había un tema que se me había olvidado. Era el tema que está en el manual, que es el tema de, de los comentarios. Nosotros podemos escribir comentarios en cualquier parte de nuestro HTML y van a servir como pequeñas notitas que nos van a permitir nosotros recordar algo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, acá voy a crear un comentario. donde digo, el H1 es, este, solo se usa una vez por página. Y ahí está, tengo un comentario. Esto no se va a renderizar, no se muestra en el navegador cuando se visualiza. Mira, lo estoy poniendo aquí, pero te puede servir a ti como una nota para, para ti misma, ¿no? Para recordar algo que, que es importante, ¿no? Entonces yo refresco aquí y los comentarios no se visualizan, mira, no se ve, ¿no? No se visualizan, ¿no? Yo puedo colocar un comentario por aquí donde diga eh, los atributos. Los atributos se pintan de verde. Los atributos se pintan de verde. Claro, porque todos los atributos están de verde, ¿no? Pero eso no se va a visualizar. Son notas para ti mismo que no van a afectar el, la visualización de tu página, pues, ¿no? ¿Ya? Los comentarios. Y luego, luego era lo, eh, ¿Cuál era el otro? ¿El otro tema? Las entidades de caracteres, comentarios, ya están las etiquetas, atributos, las entidades de caracteres. Las entidades de caracteres son ciertos caracteres. Por ejemplo, a veces tú quieres en, en un pie de página, de repente tú quieres colocar un párrafo que diga copyright, ¿no? Copyright. Un copyright, pero así luego quieres añadirle ese símbolo de la C con un circulito, ¿no? De repente por aquí, por delante. Entonces, ¿cómo añades esa, esa, ese símbolo? Un copy. Mira. Amperson, copy y punto y coma. Guardo. Refresco. Y mira cómo aparece aquí. O a veces necesitas ese, ese símbolo como de flechitas hacia la derecha. Puedes colocar acá ampersand. Lacuo. Esas son las entidades de caracteres. Ah, perdón, esta era hacia la izquierda. Ahí está. No, hacia la derecha es el raco. Con punto y punto. Mira, se parecen. Esas son las entidades de caracteres. Ya. Bueno, no tienes que aprenderte las de memoria porque tampoco, bueno, a mí me las aprendo de memoria porque son bastante usadas, ¿no? Pero eh, igual las puedes encontrar, eh, pones entidades de caracteres, HTML. Mira un glosario acá en, en la ¿no? Mira, por ejemplo, ¿quieres el Amperson? Bueno, lo puedes. Lo podrías escribir también como símbolo, pero es mejor escribirlo así, así es más compatible con cualquier navegador. Sí, normalmente empiezan con Amperson, mira, todas las entidades de caracteres siempre empiezan con un ampersand. Y acá luego viene el AMP y punto y coma y ya logras el Amperson. O también si quieres el signo menor, quieres que se muestre el signo, el signo menor o el signo mayor, acá tienes, ¿no? LT. Anderson, LT, que L viene de low down, ¿no? O sea, menor que. Y, y el GT viene de great down, o sea, más grande que. El quote, mira para hacer este, comillas. Y así, ya bueno, no te, no te mostró más, ¿no? Solamente. Bueno, acá igual hay varias, pues, ¿no? De hecho que por ahí puedes encontrar más. Ahí está, mira. Pero ahora cada vez la, la, la web se ha hecho más, este, más accesible. Ahora incluso puedes colocar emoticons, ¿no? Y simplemente los puedes copiar del, del mismo programa de mensajería, pegar y ya tienes el emoticón ya. <coughs> Mira, acá tienes. Ahí está, mira. El, ahí está lo que, el que yo me sabía, el copy. Pero ¿cuál de estos usarías realmente en un contenido de tu web? En realidad, el copy máximo para el copyright. Ahí, mira, ninguno de estos vas a usar como algo normal, no algo común, ¿no? Ya son cosas raras. Así que no, no es para darle mucho tiempo ahí. ¿Ya? Ya. Y luego vendrían el tema ya bueno tenemos las tablas bueno allá ah, quiero hacer quiero aquí este eh, las tablas también tienen pueden puedes usar de puedes pueden en ciertos casos de repente hay, hay tablas un poco más complejas que otras no y hay atributos que te pueden ayudar a tener esas tablas más complejas. ¿ya? Yo ahorita no se me ocurre un, un, un caso en particular. Pero acá voy a colocar atributos, atributos de celdas. De celdas. O sea, ¿quiénes son las celdas? Son la, los TDs, ¿no? Los TDs. Puedes tener atributos como el call span y, y el row span. Es para el caso de que tú quieras combinar celdas. Col quieres una tabla donde quieres combinar es, eh, eh, dos celdas en la misma fila. Y row span es para que quieres combinar dos celdas de filas distintas, ¿no? Podría darse el caso. Podría darse el caso. Eh, Hasta allí alguna pregunta? Este ya nos, ya nos tocaría solamente ver el tema de formularios. A ver, estamos con 38, todavía tenemos un poco de tiempo más. Aquí sí podría yo un rato este, hacer un. El cerebro quemado. Eh. Sí, pues es que también era un, un curso así bien, bien express, ¿no? Así súper rápido, para que se den un poco de, de idea de lo que trata para los que primera vez ven esto. ¿Cómo va este Luis? ¿Luis sigue vivo? Hoy se fue. Ya no lo veo ya. Ah, no, está por ahí. Sí está. Ya. Ya, vamos, a, vamos así como para, para hacernos, para, para verlo. No voy a pasar al tema de formularios aún. Como voy a empezar un poco para añadir un poco de, de maquillaje, ya, de, 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 de CSS. Pero maquillaje, voy, voy a usar CSS, pero CSS, CSS en línea. ¿Se acuerdan que yo a veces les mandaba a ver videos? Y todo me decía, profe, no me voy a mandar videos. ¿Me va a servir videos? Ah, sí, me decían, ¿no? No, no lo voy a servir videos Pero si alguno de ustedes llegó a ver el video ese donde yo explicaba las tres formas de añadir CSS, ¿no? La forma correcta, la forma. Me, eh, más o menos y la forma incorrecta, pero bueno, acá no voy a tomar nada como incorrecto, como para todos es nuevo, todo es válido. Como esto es nuevo para todos, lo voy a aplicar con, la, con, con el atributo style. Como ya sabemos que son los atributos, sí, muy bien, Vanessa, con el atributo style. Por ejemplo, yo quiero que el fondo de mi web sea todo negro. ¿Ya? Esto es algo súper básico, por favor. Así que no es todavía para desmayarse o botar espuma y cosas así. ¿ya? Entonces quiero que el fondo sea negro. Entonces acá voy a añadir el atributo style. Y entre comillas acá voy a... Ah, fondo. ¿Cómo coloco el fondo? ¿Cuál es la propiedad para el fondo? Voy a poner el background. Mira, acá me autocompleta. Mira, tengo todas las opciones. Background color, color de fondo. ¿Qué color quieres? Puedes usar los códigos hexadecimales o, o si tú sabes inglés, ah, ya, yeah, black. Color black. Ya está, black. Background color, color de fondo, negro. Guardo y mira lo que tenemos acá. Pum, todo fue negro. Todo se convirtió en negro, menos la imagen, menos los enlaces, todo negro. Oye, pero no voy a ver nada. Ah, ya, entonces también voy a indicar que mejor punto y coma, punto y coma es como indicar, voy a añadir otra característica. Quiero que el color, 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 que quiere decir el color del, del, del texto, ¿no? Voy a darlo como white. White. Ya, y acá puedo poner un punto y coma, porque es un, está todo dentro del atributo style. ¿eh? Todo está dentro de este atributo style, mira. Guardo y boom, ahora todo es blanco, mira. Mira cómo ya cambió de forma. Cambió de aspecto todo. Ahora, pero profe, a mí no me gusta el color negro, a mí me gusta el color rojo. Entonces pone red. Y todo rojo. Y así empiezas a dar color. Bueno, estoy dando color nomás, ¿no? Eh, y ese atributo style se lo puedes poner a cualquier etiqueta. Por ejemplo, al H1. Yo quiero que el H1. Quiero que sea de color amarillo el texto. Entonces le puedo poner... Ya sabes qué color era para el, 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 el color de texto. Acá le pongo yellow. Guardo. Y el H1 ahora es amarillo, mira. Aunque ya ni, ni se distingue, ¿no? Ya es amarillo. Profe, ¿puede ser más grande? El, el H1 puede ser más grande. Ya, entonces le damos la propiedad... Font size, que es tamaño. Font fuente, ¿no? La tipografía. Font size, el tamaño. Quiero que sea súper grande. Ya, entonces le vamos a dar 60 píxeles. Y ahí más o menos se empiezan a dar cuenta cuánto mide un píxel. O cu a cuánto equivale más o menos 60 píxeles. A ver. Pum, mira. Cambió el tamaño del texto a 60 píxeles. 60 píxeles. Y así podría hacer lo mismo con, con, a todo podría yo ir dándole propiedades. El atributo style, quiero que esto, este h2 tenga el, el ¿te acuerdas font-size? Tendría a ser el, el tamaño de la letra, quiero que tenga un tamaño de letra de 40 píxeles. Mira, cambió de, cambió de tamaño. 40 píxeles. Y además quiero que tenga un, colo, un color. Quiero cambiarle el color del texto. Después del punto y coma, le voy a dar un color y le voy a dar lime. Color lima. Lime. Pum. Ahí está, mira. Súper guachafito, pero ya, así me gusta. Súper guachafito. Y yo le puedo ir dando así aspecto. Ahora las la reglas de CSS hay tantas propiedades de CSS que yo puedo hacer aquí con esto. Yo, por ejemplo, profe, ¿puedes centrar ese texto? Ah, ya. Voy al H1. Después de este punto y coma, le voy a centrar. Le voy a dar un text align. Center. Guardo. Y ya lo centré. Mira pero todo se hace aquí con el código, ¿no? De, de todos modos, este, esto vendría a ser lo que ustedes apliquen para su, para su trabajo final, que vendría a ser su currículum. Su currículum en versión HTML con un poquito de CSS. Y aplicando todo lo que hemos visto. No van a tener que añadir una tabla, van a tener que añadir un formulario. Claro que todavía aquí no he hecho formulario. ¿no? El formulario ya va a ser la otra clase. Pero, a ver, ¿alguien tiene preguntas de CSS? ¿Cómo puedo hacer algo de repente para aquí colocarlo y para que ustedes ya vayan pensando en cómo van a hacer su currículum? Algo en particular que quieran añadirle con CSS a su currículum en lo que respecta a estilos. Dígame nomás. Dígame o no, diga. Líneas separatorias. Muy bien, muy buena pregunta. Ah, carrusel, no, pues carrusel ya, no, carrusel ya, carrusel ya va más avanzado. Y eso sería en la clase, en la clase 10, así, pero como van a hacer solo tres clases. Este, Bueno, vamos a ver si luego se puede extender, ¿no? Pero en principio el curso era como una introducción, era un HTML básico y pues carrusel ya implica CSS, implica JavaScript, ¿no? Usar alguna librería de JavaScript para tener un carrusel. Pero vamos a ir por las líneas separatorias o las líneas, o lo que le llamo las reglas, reglas, las rulers. ¿Ya? ¿Cómo añado una línea separatoria? Una línea separatoria puede servir para, para indicar cambiar de tema, porque muchas veces en tu currículum tú tienes apartados, ¿no? Información personal, información de estudios. Información de, de, de trabajo, información de, de repente tu voluntariado, o, 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 o cómo vas a tú clasificar las categorías, ¿no? O no o los apartados que vas a tener dentro de tu, de tu currículum, ¿no? Ahí sí podríamos utilizar, como nos indica eh, Raquel, este, líneas que nos ayuden a, a separar los contenidos. Porque... Aquí todavía no vamos a ver etiquetas semánticas como los sections y articles y todas Entonces, yo quisiera aquí colocar una, 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 una línea separatoria aquí, por ejemplo. Separatoria, no sé. Una regla, digo yo. HR. HR. Simplemente un HR. Profe, Pero, ¿y su cierre? No, es que es un, simplemente es un HR. Una, una etiqueta que se cierra en sí misma. ¿No? Self-closing, por eso se llama self-closing. Se cierran en sí mismas. Se cierran en sí mismas. No tiene para cierre porque no contiene nada más. Eso va a representar una línea. Guardo. Mira, lo he puesto después de la, de la lista eh, ordenada. Después de la lista desordenada, perdón. Vamos a ver esa línea. Esta es la línea, mira. Profe, ¿puedo añadir una línea, una línea también acá. Ya tú ves dónde quieres poner líneas. Ya. HR. Pong. Otra HR. Otro HR. Quiero poner otra línea después de, el, de la lista de definición. Definition list. DL. Definition list. Por eso es importante que te sepas cada... Las siglas. ¿De dónde viene? Para que nunca más te olvides. Es mi... Es mi, es mi técnica... Mnemo, mnemotécnica. Así ah, sí sí Bueno. Si sé qué significa cada sigla, nunca me olvido. No invierto los orden nada. No, para, para poner fotos simplemente sería tú a tu carpeta de imágenes, acá colocas tu foto y, y con la etiqueta este, IMG, pues, con la etiqueta IMG. Si quieres colocar una foto, a ver, yo voy a poner mi foto, ¿ya? Voy a poner mi foto porque acá en el manual debe haber mi foto por acá, si retrocedo una página, debe estar mi foto por algún lugar, al coach. Ahí está mi foto, <laughs> esa foto. Esa foto me tomó un profesor así Me dijo Say image as Voy a guardar mi foto Y acá voy a poner Martín Ya, guarda como Martín Ya está, Martín JPEG Entonces quiero poner mi foto Por aquí arriba IMG Pongo images Slash eh, Martín Punto JPEG, mira que pongo el E porque acá el archivo es JPEG y acá voy a poner al Martín Posan. Ahí está. Guardo y refresco acá. Ahí está Martín Posan. Oh, se ve muy pixeleada, muy pixeleada. Ya saben que acá le puedo añadir el atributo, ¿se acuerdan? With simplemente width de 200 para que sea 200 píxeles de anchura, no se ve tan pixelada. Ya se ve más chiquita. Ya está la foto. ¿Estamos? Pero era importante, sí era importante esas líneas separatorias, no, líneas separadoras son importantes. Ah, ahora el detalle. Oye, pero si quieres darle color a la línea separadora. No se me ocurre ahorita cómo le doy color. Nunca le quise dar color. Pero déjame, déjame recordar. A ver. Podría ser color, dándole un style, a ver lo que ya saben. Podría ser un border color. Un border color y darle un yellow. Se me ocurre que podría ser un border color. A ver. Ahí está, mira amarilla está esta vez así que la otra aquí a la otra línea separadora le voy a dar un style un border color y le voy a dar el lime y tengo una línea separadora otro color ya esto está bien psicodélico ya estoy en la fiesta líneas verticales Ah no ya no. no no hay líneas verticales ahí sí ya no ya eso ya era mucho peligro No no hay línea vertical pero se puede simular una línea vertical se puede simular yo por ejemplo acá a mi lista a cuál mira voy a agarrar a esta lista a esta lista que tengo acá a la de no, esa no. A la lista sin ordenar. A la lista ordenada, perdón, a la lista ordenada. Le voy a añadir una, list, una línea vertical al lado izquierdo. ¿Cómo lo simularía? Con un border left. Un border left. Y aquí sí le diría, quiero que un border left sea sólido. O sea, un, una línea continua de un píxel y de color este, lima. Y mira, apareció una, una un, 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 le di un borde izquierdo de color lima, de, de una anchura de un píxel a mi, a mi lista ordenada, mira. Pero no es precisamente una línea vertical, sino es el borde izquierdo, por eso Border Left Color. el el border left border left la propiedad border left sólido ¿por qué le pongo solid? porque es una quiero que sea una línea continua, porque si quisiera una línea punteada, punteada le daría dashed. dashed y sería una línea punteada, pero ahí, se vería así, ¿no? border center No, los bordes para un elemento podemos tener el border left, que es el de la izquierda, porque todo, se, todo, se, todo funciona como si fueran cajitas. Y las cajas tienen solo cuatro lados, el left, el right, el top y el bottom, pero no habría un borde a la mitad, ¿no? Pero podría simularlo incluso, porque podría darle un tamaño que solamente tome hasta la mitad, hasta esta parte, y la línea aparezca por ese lado. Pero ya estaríamos entrando en otro terreno, ya un terreno un poquito más avanzado que, que serían clases posteriores después de, de este curso, ¿no? Porque este era un curso de, de HTML básico y lo que estamos viendo aquí es incluso una introducción al CSS mucho más básico aún. Entonces, se pueden en líneas, se pueden en líneas. ¿Y cómo, hacer, ¿Y cómo hacer el HR más corto? Bueno, al HR, en ese caso sí, eso sí podría ser viable. Podría darle una propiedad width, una anchura. Y acá le puedo dar un width de 400 píxeles, se me ocurre. Anchura de 400 píxeles, no sé a quién le bajé 400 píxeles. Ahí está, mira. Le reduje la altura. Perdón, la anchura, la anchura. Ahí está, le di 400 píxeles de anchura. Me, quería, me dijeron el HR más, más corto, ¿no? Pero ya, ya cosas un poquito más elaboradas sí requeriría un poquito más de tiempo con el CSS, ¿no? O sea que el CSS es el maquillaje de la web y, y toma más, más, más tiempo. Por ejemplo, miren esto, les voy a mostrar este pequeño grafiquito que hice aquí, esto lo hice con, con bastante CCS, este es el de Cer Ceres Perú, miren ese pequeño gráfico, y este es puro CSS. a ver, ¿dónde está el, el gráfico? Uy, ya nos queda casi nada, ya nos queda casi nada, ¿eh? a ver, ¿cuántos van a...? Ahorita, ahorita se empiezan a salir, ¿no? Ya se fue uno, ya van diez, ahorita termino de hablar y ya hay cinco, ¿no? Ya, espérense. Ya, este, Joseph, por favor, toma nota aquí, se están yendo antes de que yo termine de hablar, ¿ya? ¿eh? Seguro Joseph era el que se fue. No. Ya, ok. Por ahí debe estar. Este, quiero que eran certificación o políticas. Ah, aquí, por ejemplo, este, mire ese grafiquito. Este pequeño grafiquito. Mire este pequeño grafiquito, ¿no? Ah, facilito, pues lo hago en FIMA, en Illustrator, exporto como imagen y lo pego. No, pero es que esto está todo hecho con CSS. Todo está hecho con CSS. Si yo le doy clic aquí, incluso me muestra aquí un, un pequeño pa, 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 pa. Y esto es puro CSS, puro, salvo los, las imágenes de los iconos aquí, de los iconos dentro, ¿no? Incluso esto, sí. Si reduzco el tamaño de la pantalla, mira cómo esto, mira cómo se convierte, Tun, tún, mira cómo cambió. Ahora, es, ahora está en sentido vertical. su. o sea, ah, no es una, no es una, no es una ima, no es una imagen, no pues. Si no no podría hacer eso, ¿no? Y si, y si vamos y le quitamos el, el, el CSS ya pues ya mira, está todo sin CSS. Y por acá están, por acá están los iconos. Por acá arriba deben estar los iconos. Mira cómo es la web sin CSS, sin estilos. Ya. ¿Qué pasó? Yo sé, ya se fue. Ya oh. o sea, abro mi registro del... Pido permiso a mi registro para cambiar de tu nota. <coughs> ya, entonces este, ya, pues entonces esto fue ha sido una pequeña introducción al CSS. Vieron las cositas que se pueden hacer. Tampoco les voy a pedir que hagan cosas así alucinantes o, o de repente algo como lo que, les, lo que les acabo de mostrar, lo que se puede hacer con esto. Con, con lo que hemos visto. Por ahí no, no, no vi más preguntas porque nadie me dijo, oye, ¿cómo le cambio la tipografía, el tipo de letra? ¿No? Pero. Ya. Ah, ya. Y acá quiero, quiero, quiero un detalle. Uh... La clase siguiente les. No, acá les explico ya antes de irnos, tenemos un, un minuto. Font size. Font size es para el tamaño de la letra. Pero decía para el tipo de la letra. Font family es para cambiar el tipo de la letra. De repente tú quieres cambiar a otra tipografía. Font family. Acá en todo caso para que vean ya antes de. De repente quiero cambiarlo todo a courier. Acá le pongo un font family en el body y todito lo pasé a courier. Mira, Courier, Font Family. Bueno, ustedes también pueden. Lo importante también es que se aprende bastante investigando por su cuenta. Eso es lo que al final ustedes valoran más, ¿no? ¿Qué van a valorar y qué retienen más? ¿Lo que ustedes aprendieron por su cuenta investigando, sufriendo o por lo que fácilmente le dijo el profe? No, pues por, por lo que han sufrido, ¿no? Eso es lo que se retiene más. Mira, cambié toda la tipografía a Courier, mira. Todo pasó a Courier. Y todo porque lo puso en el body, porque si yo quería convert, cambiar la tipografía de manera parcial solamente en los headings, le hubiera dado font family y de repente en el H1, courier solamente el H1, ¿no? ¿Ya? Lo que quería usar este servicio Netlify. Netlify, que no es lo mismo que Netflix. Netlify A ver, déjame ver Netlify me deja ver Login Quiero entrar a Netlify O oh, GitHub No sé si acá tengo Github. No me acuerdo mi contraseña de GitHub uh, Ya, yeah, ok Pero este Netlify es Mira, es súper es, es chévere porque voy a, voy a un rato a, a Abrir el En el Miren aquí. Voy a, voy a, he cambiado de navegador. Este es el navegador donde trabajo. Entonces, acá voy a Net, Netlify. Netlify. Mira, dentro de Netlify, este servicio es gratuito. Solamente logueate. O sea, ponte de alta. Le voy a dar un login para... para, para... Y le voy a. Acá sí creo que sí voy a poder entrar, ¿no? No me digas que me va a pedir otra vez. No me pides. Ya está, por favor, dime que no me vas a pedir más datos. Ya, ya estoy, ya, ya entré. Te puedes loguear, te puedes crear tu cuenta solo con tu correo electrónico, pero mira aquí. Mira. Mira lo que puedo hacer aquí rápidamente. Aquí voy. Estoy en la versión gratuita, no tengo que pagar nada. Add new site, le digo. Acá tengo algunos sitios de ejemplo, algunos sitios del trabajo también de ejemplo. Deploy manually. Le doy un deploy manually. Y aquí me dice, arrastra tu carpeta aquí, me dice. Y aquí voy a arrastrar mi carpeta. Esto es rapidísimo. Esto es sencillísimo. Así que esto incluso lo podemos hacer en la otra clase también. Voy a... Mi carpeta de la clase 2 la voy a arrastrar acá. Ya, arrastré mi carpeta de la clase 2. Mira. Arrastré mi carpeta de la clase 2. Me generó una URL, incluso la puedo cambiar. Voy a ir a Site Settings. Y poder Change Site Name. Voy a cambiarle el nombre. Esto le puede servir mucho eso para hacer sus experimentos. Acá le voy a poner. Clase 2 HTML. Espero que no exista. Save. Ya, mira. Clase 2. HTML. Netlify. Ahora, entro ese enlace y mire lo que tenemos. Y esto ya es público. Esto ya está en la nube, ya. Yo les paso esta URL. Yo les paso esta URL. Profe, pásenos su archivo, ya. Yo no tengo que pasarle mi archivo. Les paso esa URL, miren por el chat. Graben esa URL. copienla por ahí. Ábranla, ábranla de su computadora. Y esa URL, y pueden ver lo que yo hice. Profe, pueden pasarme su archivo ya, pero acá está, acá está mi archivo, pues. Si tú le puedes dar clic derecho, inspeccionar ya, porque eso ya está en la nube, ya. Ya está mi archivo. Es más, ya puedes robarte mi foto para hacer los stickers. Ay, ay, ay. ¿Cuántos stickers tenía? Como cinco stickers tenía con mi foto ahí en, en la faco, ¿no? Todos tenían mi sticker, ¿no? ¿Quién había sido? Vanessa, creo que había sido la, la autora intelectual de esos stickers. Ya. Entonces. Ah, ok, no importa. No, pero pues si, yo yo, si yo mismo tenía esos stickers que me habían pasado. Yo ya los había añadido a mi lista de stickers. Pero bueno, ya lo mismo, ya. Bueno, yo imagino que todos los profesores tenían sus stickers, ¿no? Ya, la cosa es que aquí ya está esto. Esto, está en la, esto, esto ya lo tienen... Esto está público. Créense su cuenta en Netlify. A ver, hagan la prueba con subirlo. Pero... Es sencillísimo y así lo compartirían. Así me pasan sus URLs y luego ya la, la siguiente clase, si no llego a revisar todos los trabajos, me pasan todas las URLs y ya, pues ahí están todas las URLs de su trabajo, ¿no? Ya, ya yo los puedo revisar ya luego en offline, ¿no? Pero ya, ya estamos ahí. Ahora sí, ya. Ya creo que ya fue mucho por hoy, ¿no? Tan, ya Se registró días. con correo, ¿verdad, profesor? Yo me imagino que ustedes sí lo hagan con correo porque no creo que tengan una cuenta de GitHub porque si los que tienen GitHub pueden usar su cuenta de GitHub, los que ya han usado cuenta de GitHub, si no tienen GitHub lo pueden hacer con correo nomás. Con correo. Ah, certificado quiere, ya el certificado va a costar 50 soles. ¿Estamos? ¿Puede ser o no, este Joseph? Está bien, está bien. 50 Hola. céntimos, 50 céntimos. Ah, ya, 50 céntimos. 50 céntimos te voy a dar este. Ya, mejor no lleva. No, ya. ya, este. Ya, este. Bueno, te... nos quedamos por aquí. Ya, Billy se iba a pagar los 50 céntimos por certificado. ¿eh? Ya, ok. No, justo hoy ya fui a constituir la empresa, así que ya. Con, con nombres. Con Empresa Constituida ya sale un mejor. Sale más, más bacán, ¿no? Ya. Este... Nos quedamos por el día de hoy. Traten de practicarlo. Ya les dije cuál es la, la encomienda para el, el proyecto. Es su currículum. Lo van a subir a Netlify. Si tienen traten de entre hoy y el viernes subirlo a Netlify. Si tienen problemas, visten que yo, arra yo arrastré la carpeta, toda la carpeta de trabajo. Si tienen problemas con eso no hay problema porque eso igual lo podemos hacer la otra clase. Me comporto en su pantalla y les digo cómo se hace. Regístren solamente con correo, con correo. Ya, y, y ahí yo es donde yo voy a revisar la tarea. También estoy pensando hacer un pequeño examen, ¿no? Para puede ser un pequeño formu un formulario así con preguntas objetivas, ¿no? Para recordar esos momentos de, de emoción en el salón de clases, ¿no? Para varios de aquí que fueron mis alumnos, les dejaba esos formularios, ¿no? Veinte preguntas, preguntas objetivas. Era emocionante, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, estimados jóvenes. Espero que haya sido de su grado la clase. Yo siempre me divierto, aunque a veces me estresaba, ¿no? Pero no hay diversión sin un poco de estrés, ¿no? Pero hoy sí me divertí. En realidad, esto ha sido iniciativa mía, así, para divertirme. Como dice el de Calle 13, esto lo hago para divertirme. Claro. Listo. Entonces nos vemos aquí. Sean felices. Y como les decía en clase, podéis ir en paz. Demos gracias. Como decían, demos gracias al profesor. Amén. Amén. Listo. <laughs> Ya. Yeah. Hasta luego, cuídense. Ah, ya, yeah, sí, la clase, se las voy a. ya, yeah, igual yo le subí la, la primera clase. La primera ya se las he pasado. Sí, 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 llego Link. Ni... Ya, yeah. ok, le voy, a poner, le voy a pasar la segunda también. No yeah, le pase, dale. no le pase. Sí, sí, sí voy a poner puntos también. Listo. Ahora sí, me voy. Chao.